Constituyente. Un momento histórico en que unimos esfuerzos y voluntades para convertir este proyecto cooperativo en una cooperativa, que será un ejemplo de unión y desarrollo para nuestra comunidad. Permítanme iniciar saludando de manera especial a los distinguidos miembros del Comité Gestor que han trabajado incansablemente para hacer realidad este sueño. Luis Alberto González, presidente. Ana Luisa Camacho, vicepresidente. Solange López Bueno, secretaria. Marcos Liriano, tesorero. Luis Asdrúbal González, vocal. Igualmente saludamos a los señores Josué Brito, director regional del IDECOP. Fran Alcántara, representante del IDECOP en la provincia de Puerto Plata. Y Eddie Rojas, técnico del IDECOP. Asimismo, como los demás integrantes de esta institución que los acompañan. Todos y todas. Gracias. Un placer estar con ustedes en esta iniciativa tan especial y dar esta bendición en esta iniciativa, porque todo lo que se hace bajo la bendición de Dios, pues sirve de desarrollo, de grandeza, de victoria, de echar para adelante, y es importante. Entonces, todos los hombres y mujeres de buena voluntad que tienen estos buenos deseos, pues el poner toda la mano de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, todo lo que Dios ha creado y sustenta, todos los acontecimientos que Él dirige con su providencia, así como las buenas obras de los hombres que induzcan al bien y al progreso, son motivo para que los fieles bendigan de corazón y de palabra a Dios, origen y fuente de todo bien. Dios todopoderoso y eterno, que sometiste al hombre al mundo, el mundo creado, para que nos ayudáramos mutuamente por la caridad, digna de atender a nuestras súplicas, con las cuales imploramos tu bendición sobre los que usarán de estas cosas según su necesidad, para que siempre te reconozcan a ti como el bien supremo y amen a sus hermanos con sincero corazón. En esta hermosa mañana debo darle la bienvenida especial a nuestro socio mayoritario, a Jehová Jireh, y su Hijo Jesucristo, con el versículo bíblico donde estaremos edificando esta cooperativa, en Romanos 11:36. Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Ahora, es de ustedes, luego de la que tienen el decreto, que tienen el apoyo del IDECOP, es de ustedes hacerla crecer, contribuir al desarrollo cooperativo nacional. A ustedes. Ya ustedes nacieron con sus estatutos, ustedes comenzaron a caminar. Pero con este evento ya ustedes están bautizando el éxito de esta cooperativa. Ustedes saben que este es el primer paso a lo que ustedes piensan hacer. Están acompañando. Sabemos que la bendición que hoy se está poniendo aquí es de un sólido éxito en esta cooperativa. Les deseamos suerte, pero sobre todo que tengan un excelente entendimiento. Porque el éxito, si no se hace mancomunado con las estructuras que tiene una cooperativa dictaminado, es el fracaso rotundo. Y sabemos que ustedes tendrán la capacidad y tendrán la formación de llevarse como una familia. Porque el sector cooperativo es lo más democrático, pero es lo más parecido a la familia. Licenciado Josué Brito Faria, quien es director de IDECOP Regional Cibao Central, queremos darte gracias, no solamente por las palabras que nos acaba de dirigir, al igual que la de Frank Alcántara, muy proféticas, muy llena también de bendición para nosotros, sino por la delicadeza que tuvo y el interés inmediato de compartir con nosotros en este día. Para nosotros es un honor tenerlo con nosotros acá y darle las gracias de nuevo con un fuerte aplauso por su disponibilidad. Luis Alberto González Rodríguez se reúne con la licenciada Solange López Bueno,
con el propósito de presentarle la iniciativa de la conformación de una cooperativa que viniera a cubrir la amplia demanda de crédito de un importante segmento de la sociedad puertoplateña y la necesidad además, a su vez, de incentivar el ahorro solidario con alto rendimiento. La propuesta fue gratamente acogida, por tanto, de inmediato nos pusimos a trabajar y comenzamos a establecer los diferentes contactos de acuerdo a lo que establece la ley del cooperativismo para la conformación de las cooperativas. Fue de suma importancia la asesoría del licenciado William Medrano, aquí con nosotros, y Xiomara Cruz Domínguez, por fuerza mayor. Gracias por ese voto de confianza. A los invitados especiales presentes hoy aquí, que fueron inmediatamente asiduos en asistir y acompañarnos este día para conocer el proyecto y para apoyar nuestra iniciativa. Gracias además a las nuevas autoridades del IDECO, que están presididas a nivel nacional por Maritza López, los cuales en los últimos meses fueron de gran apoyo para el logro de este gran día. Concretamente, ustedes pueden continuar con el proyecto que ha cumplido el cooperativismo para la constitución de una cooperativa. Dejo abierto todos los trabajos de esta asamblea constitutiva. En la misma, esta asamblea constitutiva queda debidamente concluida. Muchas gracias a todos por su atención y por ser parte de este histórico momento. Que esta cooperativa sea un ejemplo de trabajo en equipo y desarrollo sostenible. Feliz resto del día.